intraperitoneal y otra que es retroperitoneal. Las partes intraperitoneales, colon transverso y sigmoide. Las partes retroperitoneales, colon ascendente y colon descendente. Otra cosa que distingue solamente al colon es la T. Recuerden, en el colon, como en el resto del intestino, vamos a tener tres capas: la capa mucosa, el epitelio, la capa muscular propia y la serosa. ¿De acuerdo? La capa muscular tiene dos fascículos: circular interno y longitudinal externo. ¿De acuerdo? En el colon, estos fascículos son así. El circular interno es normal, la rodea de toda su circunferencia, igual que el resto del tubo digestivo. Pero la capa longitudinal externa, que debería rodearla en toda la circunferencia, lo hace solo en tres partes. Por eso decimos que la capa longitudinal externa en el colon es incompleta. Tiene dos anteriores y una posterior. Y eso toman el nombre de tenias. Toman el nombre de tenias. Las dilataciones que va a haber entre tenia y tenia se denominan parosis. ¿De acuerdo? Ya dijimos esto. Vamos a la irrigación. La irrigación del colon es mesentérica superior, va a irrigar el colon derecho a través de la arteria ileocólica, la cólica derecha y la cólica media. ¿De acuerdo? Van a irrigar el ileo terminal y el colon derecho. Mientras que el colon izquierdo, como más de la mitad del transverso, y el colon descendente y sigmoides, va a estar irrigado por la arteria mesentérica inferior, que va a dar ramas cólica izquierda, sigmoidea y la arteria rectal, o también la llamamos hemorroidal superior. Estos dos sistemas, el de la mesentérica superior y el de la mesentérica inferior, se unen en lo que se conoce como la arteria marginal de Dumont, o algunos también a esta arteria que estoy señalando le llaman la arteria, el arco de Río Largo. El arco de Río Largo. ¿De acuerdo? Acá tienen ustedes el arco de Río Largo y la arteria marginal de Dumont. El drenaje venoso, todo lo del colon derecho va a terminar en la vena mesentérica superior, que va a formar parte de la del va a formar la vena porque va a terminar en el hígado. Mientras que en el lado izquierdo todo va a venir hacia dónde, hacia la vena mesentérica inferior, que termina uniéndose a la vena esplénica, y este tronco finalmente se va a unir con la mesentérica superior y formar la vena porca. Entonces todos terminan en circulación portal. El recto es la continuación del colon. Va desde que termina el sigmoides hasta que empiece el ano. No hay un punto de referencia que diga acá empieza el recto y acá termina el sigmoides. No va. Pero hay una cosa que sí nos puede ayudar. ¿Sí? El recto es una ubicación extraperitoneal. No está dentro del saco peritoneal. Por lo tanto, no tiene serosa. Repito, el recto no tiene serosa. El recto tiene dos capas: la capa muscular, la capa mucosa y la capa muscular. A diferencia del colon, el recto, la capa muscular, los dos fascículos son completos. Por lo tanto, el recto no va a tener tenias. El recto no tiene tenias. Entonces, una manera fácil de decir donde empieza el recto es donde se acaban las tenias. Cuando se acaban las tenias, termina las tenias, ahí termina el sigmoides y empieza el recto. El recto mide de 12 a 15 centímetros, medida por un instrumento rotoscopio, en este caso,
rígido y tomamos como base el margen anal y lo dividimos en tres tercios, tomando como base el margen anal 0, de 0 a 7, tercio inferior, de 7 a 11, tercio medio, de 11 a 15, tercio superior. ¿De acuerdo? Y Disculpa. esto es importante porque la vascularización va a depender de esta división. Atención. Doctor, Dime. una consulta. ¿Sí? Disculpe, se cortó un poco el audio. Teniendo como punto de referencia que mencionó en el recto. El recto empieza cuando se termina las tenias. Como punto Perdón, de el referencia colon, el sigmoide para la termina. medición. El sigmoide termina cuando se terminan las tenias, desaparecen las tenias, y ahí es donde empieza el recto. Atención, cuando yo decía sobre la eliminación de la arteria mesentérica superior, su rama terminal es la arteria rectal superior, que muchos lo conocen también como hemorroidal superior. ¿Sí? En realidad, creo que más conveniente y más adecuado es rectal superior. ¿Sí? La arteria rectal superior, rama terminal de la arteria mesentérica inferior, va a irrigar el tercio superior y medio. Mientras que la arteria rectal o hemorroidal media e inferior, que es rama de la arteria ilíaca interna, va a irrigar el recto inferior. Entonces, los dos tercios superiores del recto por la rectal superior. El tercio inferior por la rectal media e inferior. ¿De acuerdo? El recto termina ¿dónde? En la línea rectínea. Ahí termina el recto. Y ahí empieza el ano. ¿De acuerdo? Ahí empieza el ano. Es la parte final del tubo digestivo. Mide más o menos 6 a centímetro y medio. A veces 2 centímetros, vamos a tener para acá vamos a tener unos pliegues longitudinales que toman el nombre de columna de Morgan y forman las crestas anales. Acá ven un corte de una cresta anal y en cada cresta anal vamos a tener las glándulas anales que cuando hablan de patología orificial es importante conocer este concepto. A nivel del ano, el recto terminal, la parte final del recto, y el ano va a estar rodeado por músculo, por esfínter. El esfínter anal interno y el esfínter anal externo. Y aquí vemos el consolidado, ¿no? Acá tenemos el sigmoides, acá termina el sigmoide y empieza el recto, le llamamos la unión recto-sigmoidea. Tenemos la válvula de Houston, que son tres. La línea rectina, la columna de Morgani, ¿sí? Y acá viene un concepto que es diferente al concepto anatómico, canal anal quirúrgico. El canal anal quirúrgico es el ano y la parte distal, la parte final del recto que está rodeado por esfínter. A eso le llamamos canal anal quirúrgico. Muy bien. Hablemos ahora de los tumores colorectales y tenemos que hablar de los pólipos. Pólipos se les ha mencionado, hay pólipos en esófago, hay pólipos en estómago, hay pólipos en intestino delgado. En colon también hay pólipos. Pero en el colon y recto es donde los pólipos tienen una mayor trascendencia, mayor importancia. Recuerden eso. ¿Qué son los pólipos? Son proyecciones de la mucosa hacia la luz. Pueden ser pediculados o pedunculados, como quieran llamarlo, o céfilos, pediculados cuando la base de inserción es pequeña y tienen un cuello alargado y adelgazado. Y sésil cuando la base de implantación es amplia. Lo dividimos según el tipo histológico. Pueden ser pólipos hiperplásicos, son los más pequeñitos, miden menos de 5 milímetros. Felizmente son los más frecuentes y siempre son benignos. Siempre son benignos. Los pólipos hiperplásicos no es una lesión premaligna, siempre son benignos. Los pólipos amarcomatosos
pulposos no son neoplasia verdadera, lo vemos en el pólipo juvenil. Los pólipos inflamatorios tampoco son, pólipos en realidad. Pueden ser grandes, son tienen mucosos que se inflaman, se dermatizan y se pegan entre sí, dan la apariencia de un pólipo. El ejemplo típico es la colitis ulcerativa, donde vemos los llamados pseudopólipos. Y el grupo más importante que viene a continuación, que hemos llamado los pólipos neoplásicos. ¿Cuáles son estos pólipos neoplásicos? Los pólipos adenomatosos, repito, los pólipos adenomatosos. ¿Por qué le llamamos neoplásicos? Porque estos pólipos pueden degenerar a cáncer. Tienen la facultad, tienen la propiedad de poder desarrollar un cáncer. No todos. Una parte de ellos pueden desarrollar cáncer. Por eso se les considera lesión premaligna. Y lo dividimos en adenoma tubular, adenoma túbulo velloso y adenoma velloso. ¿De acuerdo? Los adenomas tubulares generalmente son pediculados, los adenomas vellosos generalmente son sésiles, amplia base de inserción, que produce una gran cantidad de secreción rica de algo ahí, potasio. Atención, te digo que es importante este tipo de pólipos adenomatosos, o si quieren lo que decimos de frente, pólipos adenomatosos, ¿sí? Los adenomas. ¿Por qué? Fíjense, en la historia del cáncer de mama y cáncer de colon fueron los primeros en ser estudiados. Y en cáncer de colon se estableció la llamada secuencia adenoma carcinoma, también la conoce como secuencia polipocarcinoma. ¿Qué significa esto? Que los adenomas, algunos adenomas pueden terminar en cáncer, en carcinoma. Atención, estos pólipos tienen varias características. Voy a mencionar solamente dos. Lo que decimos que son sincrónicos. ¿Qué significa que sean sincrónicos? Que pueden haber dos pólipos o más en diferentes partes del colon. Ejemplo, tengo un pólipo sigmoides, un pólipo adenomatoso en el sigmoides y otro en el colon ascendente. O tengo un pólipo adenomatoso en el recto y otro en el colon transverso. Son sincrónicos. Y la otra característica es el metacronismo. Estos pólipos son metacrónicos. ¿Qué significa? Vengo un pólipo, lo saco el pólipo, lo traigo el pólipo y tiempo después vuelve a aparecer un pólipo en esa zona. A eso llamamos metacrónico. ¿De acuerdo? Estadísticas americanas, el mayor pico de incidencia de diagnóstico de pólipo es 50 años. El mayor pico de incidencia de diagnóstico de cáncer es 60 años. Se estima, se postula que cuando un adenoma va a convertirse en cáncer, demora entre 7 y 10 años. Entre 7 y 10 años. ¿De acuerdo? Ya vamos a hablar de lo que es la polipósis adenomatosa familiar y la importancia que va a tener con el riesgo de cáncer. Obviamente, yo encuentro un pólipo, si saco el pólipo, ya ese pólipo, no sé si va a ser cáncer, pero ya no va a haber, no se va a producir cáncer de ninguna manera. Este es un resumen. Acá tienen ustedes un pólipo que tiene una inserción pequeña, un cuello, es pólipo adenomatoso, y donde puede haber ya un cáncer en el pólipo. ¿De acuerdo? Esto ya lo vimos en oncología, cuando hablamos de oncología, más o menos conocemos la secuencia de lo que pasa desde un pólipo, que tiene un epitelio normal, hasta llegar a un cáncer. ¿Sí? Hasta llegar al cáncer, con la intervención de los genes que ya mencionamos, APC, KRAS, DCC, etc. Esta lámina es para recalcar qué cosa. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que un pólipo se convierta en cáncer? O pensemos que ya está en cáncer, el tamaño.
cuando mide más de 2 centímetros, ese 50% de posibilidades que ya tenemos un carcinoma. Desde el punto de vista histológico, los vellosos, 40% de los vellosos ya son cánceres o van a degenerar en cáncer. Algunas series hablan hasta de 60%. ¿De acuerdo? A ver, entonces, y nosotros, si alguno de ustedes alguna vez llega a ser autoridad sanitaria, ministro de salud, quién sabe, ¿qué nos interesaría a nosotros como población tercermundista, pueblo que tiene poca plata y muchos ladrones, ¿no? ¿Qué nos interesaría para mejor aprovechar nuestros pocos recursos que nos quedan? ¿Diagnosticar cánceres o diagnosticar cólera? Obviamente, cólera. ¿Sí? Porque le va a costar mucho menos, pero sobre todo, lo más valioso, que voy a evitar una muerte. ¿Sí? Entonces, atención. Acá vemos una colonoscopia y acá vemos un pólipo. También la base de inserción, un pólipo pediculado, cabeza y calzón, ¿no? Mide, por lo menos, mide 2.5 a 3 centímetros. ¿Qué va a hacer el endoscopista una vez que lo mira? No trata de tomar una biopsia, no. Lo indicado es cálculo. Mete un asa, acá debería estar más arribita que acá abajo, debería estar más arribita, ¿no? Y lo quema, y ese pólipo lo saca y lo matamos al pastor. Fíjense, un poquito de curiosidad y un poquito de imaginación. Acá está el cursor y acá se ve un pólipo. Si no lo vieron, lo están viendo ahora. ¿Sí? Acá entró el catéter de masa que tiene, lo va a rodear, ya lo ahorcó acá y en ese momento quema. Que cauteriza y saca el pólipo, y esta es la cicatriz que queda. Esta es la cicatriz que queda. Muy bien, ese pólipo lo enviamos al patólogo. ¿Qué alternativas, cuáles son las opciones que el patólogo tiene? Le va a decir: esto es un pólipo adenomatoso. Ah, y nada más, y nada más. Listo. Ese pólipo nunca se va a convertir en cáncer porque ya lo sabemos, ¿cierto? No puede desarrollar. La otra posibilidad es que me diga: es un pólipo adenomatoso con un foco de adenocarcinoma. Entonces yo le voy a preguntar: ¿y dónde está el adenocarcinoma? ¿Está en la cabeza del pólipo o está en la base del corte que hemos hecho, que se ha hecho? Y me dice: está en la cabeza, está lejos del corte. Muy bien. ¿Y qué tipo de carcinoma es? Es un adenocarcinoma bien diferenciado, o puede ser moderadamente diferenciado. El borde de sección está libre. No hay invasión venosa ni linfática. En esos casos, el tratamiento de la polipectomía es suficiente. Se acabó. ¿Sí? Pero me puede pasar que me diga lo mismo. Es un adenocarcinoma en la cabecita, no hay borde comprometido, pero en este caso es un adenocarcinoma pobremente diferenciado. Cuando es pobremente diferenciado o indiferenciado, no basta la polipectomía, se tiene que hacer una cirugía radical. ¿Por qué? Porque los indiferenciados dan más compromiso ganglionar en estadios tempranos. ¿De acuerdo? Ahora, si me sale que es un adenocarcinoma que compromete la base de sección o la zona de sección, ese también va a cirugía. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la recomendación? Oiga, después de los 50 años, así como seguramente cuando hablaron de cáncer de gástrico, como le han dicho, hacen endoscopía alta. Después de los 50 años, hágase una endoscopía baja. Sinónimo, colonoscopia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuán importantes son los pólipos? Por eso le decía yo, es tan importante los pólipos que le voy a dar un dato que seguramente lo voy a repetir después. Atención, 95% de los cánceres colorectales, 95%,
por no decir casi todo, 95% de los cánceres colorrectales empezaron con un pólipo adenomatoso. Empezaron con un pólipo adenomatoso. De ahí la importancia de diagnosticar pólipos antes que diagnosticar cáncer. Ah, tenemos que hablar sobre los síndromes polipósicos. El más conocido, el Peutz-Jeghers, que es un desorden autosómico dominante, lesiones hiperpigmentarias a nivel de los cambios bucodentarios, labios, mucosa oral, dedos, mano, ¿no? Lechos unguiales. Se acompaña de pólipos anastomatosos de todo el tubo digestivo que pueden producir complicaciones como ictus o sección y hay riesgo de degeneración maligna. El tratamiento de lo posible es resecar, remover. La poliposis juvenil difusa, también un desorden autosómico dominante, comprende pólipos amarcomatosos y adenomas. Si ya me dicen adenomas, adenoma es lesión premaligna. ¿Sí? Puede haber complicaciones como la intussusceptibilidad y la diarrea, el riesgo, cáncer, en este caso solamente 10%. ¿Sí? 10%. El síndrome de Cowden es un desorden autosómico dominante. Existen anormalidades mucobucales, pápulas orales y faciales, crecimiento de manos y pies, presencia asociada a la presencia de mujeres de cáncer de mama, útero, pero también en tiroides, tanto en hombres como en mujeres. El síndrome de Crohn-Hyde-Canada. Son amarcomas intestinales asociados a alopecia, hiperpigmentación cutánea y atrofia de uñas, tanto de manos como de pies. Y llegamos a la estrella de este grupo de síndromes polipósicos, la poliposis adenomatosa familiar. PAF. ¿Sí? PAF. ¿Sí? Poliposis. ¿Cuándo decimos que tienen poliposis? Cuando tienen más de 100 pólipos. No es que el gastroenterólogo se ponga a contarlo, son tantos que tú dices, acá hay más de 100. ¿Sí? Poliposis, más de 100 pólipos. Adenomatosos, ¿por qué? 99.999% son adenomas. Y familiar, porque hay un componente genético. Siempre hay un familiar en primer grado que tiene la misma enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces, la poliposis adenomatosa familiar tiene más de 100 pólipos, entre 300 y 500 pólipos. ¿Sí? ¿Y cómo se hace esa transmisión genética? ¿No? Felizmente solo el 15% desarrolla la enfermedad. El defecto genético se encuentra en el cromosoma 5 y se dice que en una tercera parte de los pacientes no tienen el antecedente familiar. A ver, atención. Estos pacientes, si bien es cierto, hay una transmisión genética, no, los pólipos no están con la persona al nacer, no es que aparezcan desde el nacimiento. Van presentándose conforme se desarrolla. Es raro en púberes y en jóvenes sí se puede ver con más o menos frecuencia. ¿Qué complicaciones puede haber? El sangrado. La intussusceptibilidad es rarísima, pero hay un caso que otro reportado, pero es rarísimo. Ahora vamos a ver por qué. La poliposis adenomatosa familiar se acompaña de manifestaciones extraintestinales, quistes epidermoides, osteomas, fibromas cutáneos, tumores etmoides en pacientes postoperados, en el abdomen, en el mesenterio, pólipos en todo el tubo gastrointestinal, hiperpigmentación de la retina, carcinoma periambular, tiroideo, etc. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Básicamente por endoscopía baja, una colonoscopía. Va a entrar el endoscopista, va a ver que hay pólipos desde el recto hasta el ciego. Entonces, ¿qué cosa hace? Mapea. Toma muestra del recto, del sigmoide, del colon descendente, del traverso proximal, distal, del ascendente, del ciego. Y el patólogo, ¿qué nos va a decir? Pólipos adenomatosos. Pólipos adenomatosos. Poliposis adenomatosa familiar. Acá hay una estructura casi
nosotros hacemos, que es una revelación de color con contraste de vario, y acá ve varias zonas más oscuras. Alguien dirá, son restos fecales, no, son pólipos. Todo lo que no se pinta son pólipos. Acá ven ustedes una muestrita, fíjense. Pólipo, solamente acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Acá no sé casi. Pólipos adenomatosos. Poliposis adenomatosa familiar. ¿Cuál es el tratamiento? Podríamos sacarle uno por uno. ¡Pah! Nos da la vida y no terminamos nunca, ¿no? Entonces, un dato que creo que no he mencionado hasta ahora. En la poliposis adenomatosa familiar, si yo no trato a los pacientes, si yo no les hago ningún procedimiento terapéutico, escúchame bien, el 100%, todos los pacientes con poliposis adenomatosa familiar van a ser cáncer colorrectal. Van a ser cáncer colorrectal. Entonces, si yo parto de esa premisa, ¿qué tengo que hacer? Todo el recto y todo el lado, en todo el colon, para que no se desarrolle. ¿De acuerdo? Entonces, la operación consiste en remover el colon antes que se presente el cáncer. Y tenemos que hacer una proctocolectomía, pero chicos, proctocolectomía del recto. Colon, colectomía, sacar el colon. Saco el colon y el recto. Proctocolectomía total y tengo que hacer una ileostomía permanente. Una ileostomía permanente. ¿De acuerdo? La ileostomía puede ser continente, no continente. Lo importante es que el concepto es que es una ileostomía. El hilo que está abocado a la piel es de por vida. Es de por vida. ¿De acuerdo? Unas variantes de la poliposis adenomatosa familiar son el síndrome de Gardner y el síndrome de Turco. El síndrome de Turco se acompaña de la poliposis adenomatosa familiar con osteomatosis, quistes epidermoides y fibroma de piel. Y el síndrome de Turco se acompaña de tumores del sistema nervioso central, glioblastomas, méduloblastomas. Muy bien. Entonces, pasemos ahora a hablar del cáncer de colon recto, carcinoma colorectal. Atención, seguramente cuando hablaron de cáncer gástrico, le dijeron que en el Perú el cáncer más frecuente de tubo digestivo es el cáncer de estómago y que le seguía el cáncer colorectal. A nivel mundial es al revés. El cáncer más frecuente de todo digestivo es el cáncer colorrectal. ¿De acuerdo? Lo que pasa en el mundo pasa acá, no somos marcianos. ¿Ah? Así que, ¿por qué hay más estadísticas? Porque la estadística no está bien hecha probablemente. Pero en el hospital de Valera ya hace más de 10 años, diría que acerca de 15, el cáncer colorrectal supera largamente el cáncer. Largamente. El cáncer colorrectal es el tercer cáncer en mujeres después de pulmón y mama y también el tercer cáncer en hombres después de pulmón y próstata. La mayoría de cánceres son detectados después de los 50. El cáncer colorrectal lo dividimos en dos grupos, un gran grupo y un grupo pequeñito. Los cánceres que se originan en un pólipo, ya dijimos, 95%, es en este ejemplo de la figura de la torta, casi toda la torta es que se origina en un colon. A este grupo también se le conoce como cáncer esporádico. Se le conoce como cáncer esporádico. Un 5%, la cajadita de esta torta, es el llamado cáncer hereditario de origen no polipósico. Cáncer hereditario de origen no polipósico que desadelante lo conocemos como síndrome de Lynch. Síndrome de Lynch. ¿Dónde es más frecuente el cáncer colorectal desde el punto de vista de ubicación anatómica? Sigue siendo más frecuente en el colon izquierdo y el recto. Entre el recto y el colon izquierdo tienen más del 50%. ¿Sí?
Pero lo que estamos viendo es que el colon derecho está aumentando. El colon derecho está aumentando. ¿Sí? Sobre la etiología, ¿qué factores importantes? Factores importantes en el desarrollo del cáncer. Ya hablamos de la secuencia por hipocáncer para adenoma carcinoma, ya sabemos eso. ¿Qué otros factores tienen que mencionar? La enfermedad inflamatoria intestinal. Cuando yo me refiero a la enfermedad inflamatoria intestinal, me refiero a dos patologías: la colitis ulcerativa y la enfermedad del colon. ¿De acuerdo? Estas enfermedades inflamatorias se asocian al cáncer colorrectal, sobre todo la colitis ulcerativa. Se ha descrito hasta un 25% de los pacientes presentan cáncer colorrectal. La enfermedad de Crohn es mucho menos frecuente y en nuestro medio su incidencia también es bien, bien baja. ¿Qué otros factores se han descrito? Perdón. Se han descrito factores dietéticos. Se dice que la grasa saturada y el incremento de la ingesta de alcohol aumenta la frecuencia de esta patología. Y que habrían factores que protegerían. ¿Cuál sería? La ingesta de grasa, perdón, de fibras y de calcio, leche, ¿no? Yo hace algunos años hice una revisión de esto. Bueno, hay literatura a favor y hay literatura en contra. Literatura que dice que sí, que así es, y hay literatura que no pueden demostrar este hecho, así que sigue la discusión. Pero la parte genética, sí sabemos que si hay parientes en primer grado, es más frecuente que cáncer colorrectal. Y esta es, a grosso modo, la incidencia que tenemos a nivel de cáncer colorrectal. En el colon derecho y colon ascendente, el ciego que comprende, 25%, 15% de transverso, en realidad en nuestra casuística es menos del 5%, el descendente el 5%, el sigmoide el 25%, la unión recto-sigmoidea 60% y el recto 20%. Entre el recto y el sigmoide, todos juntos hacen 55%. ¿Sí? Grabe, por favor, este número, 20% del recto. Vamos a ver la importancia. Muy bien. Quiero hablar de esta tajadí. Olvidémonos del resto de la torre. Voy a hablar solamente de la tajadí. ¿Sí? Esa tajadita que hemos dicho que es el cáncer hereditario de origen no polipósico. Su nombre es verdadero, ¿cuál es? Carcinoma colorrectal hereditario no polipósico de sitio específico. Que a partir de ahora la vamos a llamar síndrome de Lynch. Síndrome de Lynch. Este tipo de cáncer es el que más conocemos. Yo diría que realmente ya conocemos desde la A hasta la C. ¿Sí? Y sabemos que se produce, ¿cuál es la causa de esto? Lo que se conoce como inestabilidad microsatelital. Son mutaciones en la línea germinal de los genes MMR, mismatch repair en inglés, perdiéndose la expresión de sus proteínas. ¿Qué significa esto? Hagamos la traducción. Atención, cuando hablamos en oncología sobre la base genética, hablamos del ADN y decíamos que el ADN o el DNA tiene dos cadenas helicoidales que se unen entre sí y que los puntos de unión están dados las bases nitrogenadas de los aminoácidos. Y que estos siempre eran constantes. ¿Cuál era? Citosina con guanina y adenina con timina. ¿Sí? Siempre. ¿De acuerdo? Cuando se produce la replicación, es decir, un DNA se convierte en dos nuevos DNA, hay unas enzimas que son producidas por estos genes MMR, que se encargan de chequear a los nuevos DNA que estén normales, que no haya ninguna alteración. Pero si la citosina se metió con la timina, ese es un error. Entonces, ellos detectan ese error
y lo repara. Por eso decimos que se alteran los mecanismos de reparación del metal. Entonces, cuando esto sucede, y disminuyen estas enzimas porque fallan los genes MMR, mismas repar, se van a formar DNA defectuosos. Los DNA defectuosos van a formar parte de un núcleo, de una célula, de un aparato y de un sistema. Y que en el determinado momento dispararía órdenes para que se produzca una proliferación caótica, sin orden, sinónimo, cáncer. ¿De acuerdo? Muy bien. Lynch fue un cirujano americano que lo describió en la familia de su empleada, que era una mexicana. Hicieron todo el estudio y llegaron a la conclusión de que era de origen familiar, que era genético. ¿Sí? Y le llamó síndrome de cáncer, síndrome de Lynch tipo 1, que es un desorden dominante, más frecuente en el polo derecho, polo proximal, pero también se da en recto. Se caracteriza porque es un cáncer sincrónico. Ya dijimos que es el sincronismo, en este caso cáncer. Puedo tener un cáncer en el timoide y un cáncer en el ciego, sincrónico al mismo tiempo. Se da en gente joven, promedio 44 años, ¿sí? Pero lo que Lynch pensó, que esto era solo del colon irrecto, es ilógico pensar que ese DNA defectuoso solamente va a ir a la mucosa del colon irrecto. No, eso no sucede, es ilógico. Y de hecho no sucede así. Puede formar parte de cualquier célula, de cualquier órgano, de cualquier sistema. Y a esto se le llamó síndrome de cáncer familiar, también conocido como síndrome de Lynch tipo 2. ¿Sí? En este caso, se asocia a cánceres más frecuentes, endométricos, pero puede estar en ovario, mama, estómago, vías biliares, sistema nervioso central, etc. etc. ¿Sí? Otra característica de este cáncer colorrectal hereditario, que son indiferenciados o pobremente diferenciados. ¿Sí? Se asocian mucho a cáncer cutáneo y tiene genes supresores de los tumores en los cromosomas 5, 17. La gente que estudiaba estos casos se reunió en Ámsterdam, en varias ciudades, para tratar de unificar criterios y establecieron lo que se conoce una de las criterios más conocidos, criterio de Ámsterdam 3, ¿no? Que dice que al menos 3 familiares con cáncer de colon rectal o cualquier otro tipo de cáncer, de otro órgano, siempre hay un familiar afectado en primer grado, siempre hay 2 generaciones sucesivas, al menos una de las personas, uno de los antecedentes es diagnosticado antes de 50 años y se excluye una poliposis adenomatosa familiar. En Bethesda, una ciudad americana, también agregaron estos otros criterios, cáncer diferenciado, más frecuente en colon derecho. Fíjense, los cánceres que están relacionados con el síndrome de Lynch, a la cabeza, el cáncer colorectal, de 24 a 75%, y ahí nomás le sigue endometrio, 27 a 71%, y pueden ver que hay en ovario, en estómago, etcétera, etcétera. Muy bien, volvamos ahora a la torta completa. Hablamos de la cacarina, ahora vamos a hablar de la torta completa. ¿Cuál es la forma de presentación del cáncer colorectal? Distinguimos tres posibilidades: cáncer de colon derecho, cáncer de colon izquierdo y cáncer de colon. En el cáncer de colon derecho, el tumor se caracteriza porque es un tumor exofítico proliferativo. Crece hacia la luz del colon y va a producir sangrado microscópico. Este sangrado microscópico permanente, continuo, va a llevarnos a una anemia ferropénica.
Y entonces es frecuente encontrar a una persona de edad avanzada, pálida, y ellos ni cuenta se dan, como es crónico, se van adaptando, ¿no? Le tomo yo una hemoglobina, está en 7,8, y ellos no tienen mayor molestia. Algunas veces el tumor puede crecer tanto que tú lo puedes palpar a nivel del cuadrante inferior derecho cuando haces el examen de abdomen. Características típicas de un cáncer de colon derecho. La presentación del cáncer de colon izquierdo es diferente al del derecho, porque el cáncer del colon izquierdo no crece tanto hacia la luz, obviamente crece un poco hacia la luz, pero sobre todo infiltra toda la circunferencia de la luz del colon. Por lo tanto, va a producir una estenosis. Y entonces el paciente le va a decir: doctor, yo en la UNI, pero si todos los días 6 de la mañana sentadito en mi trono, mi deposición normal. Pero desde hace 4 o 5 meses, hago deposición cada 3 o 4 días, tengo que hacer mucho esfuerzo, ¿sí? Y he notado que el calibre de las heces ha disminuido. Disminución del calibre de las heces. Algunas veces te van a recibir y sangran, te consultan de urgencia: doctor, he hecho mi deposición y es sangre. He visto sangre roja, un poco oscura, pero sangre era. Sangrado macroscópico. Y finalmente, algunos pacientes debutan con obstrucción intestinal. Se cierra la estenosis que, les digo, se produce, la cierra totalmente y viene con un síndrome de obstrucción intestinal baja. ¿De acuerdo? Cáncer de colon izquierdo. Y finalmente tenemos el cáncer de recto. ¿Cuál es el signo vital en el cáncer de recto? Sangrado. ¿Sí? Sangrado. El paciente le va a decir: doctor, he hecho mi deposición y he visto sangre. Y la mayoría de los médicos, ¿qué hace? Ah, ese es hemorroides. Todo sangrado rectal se merece un examen rectal. Otras veces te van a decir que, doctor, yo tengo la sensación de hacer deposición de forma urgente, me siento, hago un poquito y nada más, y tengo esa sensación. Tenesmo rectal, tenesmo rectal. Puede haber dolor con la deposición. Si hay dolor con la deposición, cuando se trata de un cáncer, mal pronóstico, compromiso del cáncer, puede estar a nivel del esfínter o del elevador del ano. Cáncer de recto. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las tres presentaciones del cáncer colorrectal. Obviamente, cuando yo tengo un paciente que sospeche que tiene un cáncer colorrectal, haré el examen de abdomen, buscaré si hay alguna masa. Ahí, tacto rectal, tanto insisto en el tacto rectal, porque a mí me da pena, porque yo tengo mucho que enseño en academias que se preparan para presentarse el examen de residente. Y cuando les digo: ¿cuántos tactos rectales han hecho en su internado? Fíjense, no pasan de 10 o 20, y eso estoy exagerando. Todo cuando hacen el examen. En la historia clínica hay tacto rectal diferido, eso es lo típico. Y hay que hacer tacto rectal. ¿Cuánto era la frecuencia del cáncer colorrectal de la ubicación en el recto? ¿Se acuerdan que le dije, guarden este número? Es 20%. Uno de cada cinco cánceres en el recto está a la mano del tacto rectal. Entonces, es vital hacer eso. ¿De acuerdo? Es vital. Podemos hacer una proctosigmoidoscopía, pero lo ideal, ¿cuál es? Es hacer una colonoscopía. Todo paciente, atención, todo paciente con diagnóstico de cáncer colorrectal tiene que tener una colonoscopía completa. Completa quiere decir que han llegado hasta el cielo. ¿Por qué? Para descartar sincronismo. Nos ha pasado. De repente pasamos visita y, oye, esta paciente
Pero se me hace conocida y recién me dice, sí, doctor, hace 8 meses la operamos de cáncer de sigmoide. ¿Y ahora por qué viene? Porque tiene un cáncer en el ciego. O sea, me van a decir que en 8 meses o 6 meses han desarrollado cáncer en el ciego. Esa ya lo tenía cuando se recuperó de cáncer de tumores. A eso se les llama subcronismo. ¿Qué porcentaje de cáncer colorrectal es subcrónico? 5%, un poco más, un poco menos. Entonces, hay que hacer una colonoscopía. ¿De acuerdo? Hay que hacer tumores para descartar metástasis, una ecografía abdominal para descartar metástasis. Hay que hacerle una prueba de laboratorio que se llama el antígeno carcinoembrionario. Ya voy a ampliar este concepto. Una tomografía computada para ver la localización del tumor, las relaciones con los órganos que lo rodean y ver si podemos observar presencia de ganglios. Un examen que se hace cuando hay cáncer rectal es la ecografía endorrectal. A través de la dilato directo, paso un traductor y se hace la ecografía. Y voy a poder ver el cáncer que se origina en la mucosa del recto hasta dónde avanza. ¿Se quedó en la mucosa, avanzó a la capa muscular o pasó la capa muscular? ¿De acuerdo? Eso se está haciendo en algunos centros ya en nuestro medio. Esta es una radiografía de colon con contraste, ya casi no se usa. Esta es una radiografía con contraste de mar. Fíjense que vemos acá una zona de estenosis a nivel del colon descendente y el inicio del colon descendente inferior. La unión descendente inferior está acá, justo antes, ¿no? Acá que ven, fíjense en esta imagen, en esta que está de la derecha. Fíjense, acá se ve la ampolla rectal, el recto, y acá hay una zona de estenosis justo en la unión recto-sigmoideo. ¿Sí? Esta es una pieza de un cáncer de colon derecho. Fíjense, acá está el ilio terminal, la válvula el ciego, el colon ascendente y todo eso es parte del colon transverso. ¿Qué vemos acá? Una lesión proliferativa, exuberante, que va a producir ¿qué cosa? Un sangrado microscópico que te va a llevar a anemia, presentación clásica del colon derecho. Fíjense acá, fíjense en la radiografía, acá se ve con un poquito de imaginación, esta es la famosa imagen de la manzana mordida. Hay una estenosis, ¿no? Este es el segmento que sacaron, fíjense. Se ve cuando no hay cáncer, todo el colon, toda la pared se abre, pero donde está el cáncer no se abre, ¿por qué? Porque el tumor está infiltrando toda la circunferencia. Esto es para ver la ecografía, no voy a estar ahí. ¿Sí? Entonces, hecho el diagnóstico, hago el estudio preoperatorio, busco, hago mi estadiaje clínico, con el test difícil de establecerlo, el N, si hay ganglios grandes, puede establecer, ¿no? Y busco si hay metástasis pulmonares o hepáticas. ¿Sí? La base del tratamiento del cáncer de colorrectal es quirúrgico, es la cirugía, es la resección quirúrgica. Atención, hablemos un minuto sobre la preparación del colon. El razonamiento era este. Si yo saco una sección del colon, vuelvo a hacer anastomosis, uno no es el que está lleno de heces, que está lleno de caquita, que tiene gran cantidad de bacterias. Entonces vamos a limpiar, vamos a preparar, ¿no? Y en mi época juvenil, voy a hablar de los ambientales, a los pacientes le ponían 5 días antes, enema mañana y tarde, ¿no? Después apareció el manitol, apareció el polietilén glicol, que es lo que más se está utilizando, y el fosfato de sodio, que también se está utilizando ahora. ¿Que produce qué? Diarreas osmóticas, ¿sí? Y operamos a los pacientes. Pero a partir
aparecieron varios estudios, entre ellos dos meta-análisis muy bien hechos, uno de ellos es Brasil, que demostraron que los que compararon pacientes que preparaban para operar y pacientes que no se preparaban para operar. Y yo, sorpresa, no hubo diferencia cuando evalué dehiscencia, infección de herida operatoria u otras complicaciones. No hubo diferencias entre ellos. Es más, en los que se preparaban había una incidencia mayor de infección de herida operatoria, que no era significativa, estadísticamente significativo, pero había esa tendencia. Entonces, conclusión, muchas escuelas no preparan cola. En el Hospital Rebaliati, desde hace año y medio, no preparamos colon cuando hablamos de cáncer de colon derecho. Preparamos colon cuando es cáncer izquierdo y recto. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ya les decía, ¿cuál es la base del tratamiento? Hay que sacar el segmento comprometido, pero con el pedículo linfovascular, con su mesenterio. Con su mesenterio. Atención, los márgenes de seguridad que hemos dicho eran 5 centímetros. En el colon sacamos un poco más. ¿Por qué? Porque sacamos todo el segmento que irriga. Si estoy en el cáncer de colon derecho, voy a ligar la hidrocólica, la cólica derecha, y voy a ligar la rama derecha de la cólica media. Entonces voy a sacar mayor cantidad. ¿De acuerdo? Y se recomienda hacer anastomosis sin presión. Sobre la terapia complementaria, no voy a entrar después. Si no lo hago, pues seguro alguien que me lo va a responder. Acá está lo que yo les decía. Atención, este es un cáncer de colon derecho. Cuando tengo el cáncer en el colon derecho, letra A, voy a resecar todo el colon derecho hasta un tercio del traverso. Pero voy a resecar, fíjense acá en el mesenterio donde están los vasos sanguíneos. Y alrededor de los vasos sanguíneos, ¿quién están? Están los ganglios. Están los ganglios. Entonces voy a resecar todo esto. ¿Sí? Si tengo el cáncer en la ubicación B, amplío a 2/3 del transverso. ¿Sí? Y si tengo uno en el colon transverso, solo en el colon transverso, antes algunos hacían, sacaban el colon transverso. La mayoría de escuelas, entre ellas en el Hospital Rebaliati, sacamos todo el colon derecho hasta el ángulo externo. ¿Y cómo lo reconstruimos? El ileum lo anastomosamos o al colon transverso o al colon inferior, descendente, perdón, de acuerdo al tipo de resección que sea. ¿Sí? Lo más frecuente es que hagamos una ileo transverso anastomosis cuando está en A o en B. ¿De acuerdo? Aquí está. Para hacerlo un poquito más patente. Fíjense, acá el cáncer estoy sacando todo el colon derecho a esta parte del transverso proximal. Y fíjense, saco, ligo la hidrocólica, la cólica derecha, y las ramas derechas de la cólica media. ¿Sí? Cuando está en el ángulo hepático, amplío más allá, a 2/3 del transverso. Y voy a hacer una anastomosis del ileum con el colon transverso. Del ileum con el colon transverso. Cuando estoy en el lado izquierdo, fíjense, si yo tengo uno en el ángulo esplénico, transverso distal, hago una colectomía izquierda, saco todo el colon, parte del transverso y el descendente. ¿Sí? Y hago una anastomosis del colon al sigmoide. Si lo tengo en el sigmoide, solamente en el sigmoide, hago una sigmoidectomía. Una sigmoidectomía y uno el colon descendente al rey. ¿No? Con ellos también se va el epitelio. Con ellos también se va el epitelio. O sea, a la hora que yo hago la resección del colon, el mesenterio, también saco el epitelio. También saco el epitelio. ¿Por qué? Porque en el epitelio pueden encontrarse también. Esto es lo mismo
creo que recomiendo muchas de esas cosas. Sobre el cáncer de recto, el recto es diferente al resto del colon. Para empezar, el margen de seguridad en el colon y en todo el tubo digestivo hemos dicho que es 5 centímetros. En el recto, el margen de recepción de seguridad de la ¿cuál es? 2 centímetros. Es más, algunas escuelas recomiendan 1 centímetro. ¿Sí? Y entonces, recordamos lo que ya mencionamos anteriormente, los 3 tercios del recto, recto superior, medio e inferior, tomando como base el margen anal, 0 a 7 el inferior, de 7 a 11 el medio, de 11 a 15 el superior. Cuando el cáncer está ubicado en el tercio superior, ahí se hace lo que se llama resección anterior. Se saca el sigmoides y el recto superior, y se hace una anastomosis del colon descendente con el recto, con los dos tercios, con el tercio medio del recto. ¿Sí? Cuando el cáncer está en el tercio medio, voy a sacar el sigmoides y voy a sacar los dos tercios superiores del recto. Y voy a anastomosar el descendente con el recto inferior. Y a eso se le llama resección anterior baja. Resección anterior baja. Atención, cuando yo tengo un cáncer en el tercio inferior, cerca de la línea pectina, menos de 2 centímetros de la línea pectina, quiere decir que si corto ahí voy a cortar a nivel del ano. Ahí se saca todo el recto, 3 tercios del ano, y parte del sigmoide y se hace una colostomía terminal. A eso se le llama resección abdominoperineal. Sinónimo, amputación abdominoperineal. Sinónimo, operación de Miles. Miles escribe. ¿Sí? Se saca todo el recto con el ano, el aparato esfinteriano, y se hace una colostomía terminal permanente de por vida. Pero hay otra cosa más. Si el cáncer está en el tercio inferior, pero a 2 centímetros de la línea pectínea, yo puedo cortar a ese nivel, respetar mis 2 centímetros de margen y hacer una anastomosis del colon con la parte, con el cachito del recto. Y a eso le llamamos resección anterior ultra baja. Algunos le llaman anastomosis colo-anal. ¿De acuerdo? Esos son los tipos de operación que hay en el recto. Puede haber una incisión local cuando es un cáncer, es un T1, ¿no es cierto? Es un T1. ¿Y cómo sé que es un T1? Porque el hecho de la ecografía. ¿Ya? Atención, el tratamiento del cáncer de recto es quirúrgico y está basado en lo que se llama en la excisión total de mesorrecto. En inglés le llaman excisión total de mesorrecto. ¿No? 80.000. Ya se demostró que para operar cáncer de recto se tiene que sacar todo el mesorrecto. ¿Qué es el mesorrecto? ¿El recto tiene meso? No tiene meso. Hemos dicho que es extraperitoneal. Lo que se llama mesorrecto es un acúmulo de grasa que está en la pared posterior y que también rodea la pared anterior, pero en una lámina muy finita. El grueso está en la pared posterior. Y ahí están los ganglios. Y hay que sacar todo eso en forma indemne, a un plano sagrado le llaman. Uno respeta ese plano y saca completamente. Eso ha ayudado a que la recidiva local disminuya a niveles muy bajos. Muy bien, antes que me olvide, ¿por qué? Ya.
Bueno, en cáncer de recto, ¿cuál es la tendencia en este momento en cáncer de recto? Se da lo que se llama neoadyuvancia. Ya lo dije también cuando hablamos en oncología. Neoadyuvancia, ¿qué cosa es? Es el tratamiento que se da antes de la operación. En este caso le vamos a dar quimioterapia más radioterapia antes del tratamiento. Antes usábamos la quimio y la radio después del tratamiento. Ahora hemos demostrado que usándolo antes mejoran los resultados en los pacientes. ¿Sí? Entonces, le damos quimioterapia y radioterapia. La quimioterapia potencia los efectos de la radioterapia y obtenemos mejores resultados. La radioterapia, además, nivel 1 de evidencia en cirugía, pocos niveles de nivel 1 tenemos en cirugía, pero la radioterapia disminuye la recidiva local de recto inferior y medio. Nivel 1 de evidencia. ¿Sí? Esto era para ver las partes del recto, acá ya hablamos. Esto es lo que hacemos en una resección abdominoperitoneal, fíjense. Sacamos sesamoides y todo el recto, todo el ano, todo el aparato esfinteriano, pero igual nos vamos hasta el inicio de la raíz de la espalda superior o hemorroidal superior. Acá se hace una colostomía. ¿Qué hacemos en una resección anterior? Una lavada, así mismo, pero dejamos ese pequeño recto que nos va a permitir llevarlo a hacer una anastomosis. ¿De acuerdo? Hacer una anastomosis. Obviamente, hacer anastomosis es fácil, ¿sí? Pero en el recto, que está ubicado en la pelvis, que es un anillo óseo rígido, es difícil trabajar. Es dificultoso trabajar. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer una anastomosis manual, ¿sí? Pero no te da la seguridad que quede bien. Entonces, felizmente la tecnología nos ha ayudado y usamos qué cosa, lo que se conoce como stapler o sutura mecánica. Fíjense en el aparato de en medio, ese es el que usamos, ¿sí? Tiene una parte desmontable, que es la punta que le llamamos también, que se desmonta. Acá se ha hecho ya la resección del recto, tengo un recto pequeñito acá y el colon. El aparato entra por el ano, sin el ambi, entra solo, le hago una jareta y acá el aparato envuelve el aparatito. El ambi lo pongo en el colon proximal, le hago otra jareta y después lo vuelvo a ensamblar. Una vez que están ensamblados, acá hay una mariposa que gira. Una vez que tiene ensamblado, el adrenal mueve la mariposa y se comienzan a acercar ambas superficies aquí. Una vez que están totalmente colapsadas, se hace un disparo y en forma automática salen dos hileras de grapas de titanio. Y el resto que queda, hay una cuchilla, un bisturí que lo corta y quedan estas donas que salen por el resto. Y se hizo la es más o menos así, ¿no? Esto visto desde el abdomen, acá el resto, ¿no? Acá se metió el aparato, se sacó tiene una parte que es donde se va a ensamblar el ambil, se ensambló el ambil, se junta, se dispara y luego se. De esa manera hemos logrado hacer operaciones cada vez más bajas. ¿Y cuál es el objetivo? Preservar el esfínter. No es lo mismo vivir con un esfínter normal que vivir con una colostomía. No les digo que con el esfínter normal van a vivir una vida normal. No siempre es así, pero va a ser menos plata. Va a ser más, menos, ¿qué les digo? Menos alterada. Me va a alterar menos la vida. Bueno, entonces para eso hacemos este tipo de operación. Muy bien. Entonces, en el recto hacemos neoadyuvancia, quimioterapia y radioterapia preoperatoria. En el colon, ¿cuál es el tratamiento?
el tratamiento del cáncer de colon lo vamos a ver a continuación cuando hablemos de los estadios. Hablemos ahora rápidamente de la clasificación TNM. Ya eso lo hemos revisado, que en colon es catatón sin fin de tumor hasta aquí la ballena. Tenemos solamente la mucosa, se quedó en la submucosa, llegó a la capa muscular propia, avanzó hasta la subserosa o invadió órganos vecinos, ¿no? De acuerdo a los E, el N, los números de ganglio, lleva la presencia de ganglio. Y en el caso del recuerdo es sencillo, es cuestión de perder el miedo. ¿No? Fíjense, TNM, el estadio o etapa debería ser, pero ya nos acostumbramos a decir estadio. Cuando yo tengo el estadio 1, es cuando el tumor tiene un T1 o un T2, es decir, se quedó en la mucosa T1, llegó a la capa muscular T2. No hay ganglios, no hay metástasis. El estadio 2, el tumor se quedó en la subserosa, o sea, atravesó toda la capa muscular o ya invade órganos vecinos. T4, N0, no hay ganglios, no hay metástasis. Estadio 2. Estadio 3, puede ser cualquier T, T1. O T2, o T3, o T4, cualquiera. Y puede ser cualquier N, hasta que haya un N1, es suficiente. Pero no hay metástasis, es estadio 3. Y el estadio 4 puede ser cualquier N, pero si hay una metástasis, es estadio 4. Y esto nos sirve para ver la sobrevida. En el estadio 1, 85-95% de sobrevida a qué cantidad de tiempo, a los 5 años. El estadio 2 de 60-80%, el estadio 3 30-60%, y en el estadio 4 5%. Atención, en el cáncer de colon, cuando tengo un estadio 1 y un estadio 2, el único tratamiento es la cirugía. Repito, el tratamiento en cáncer de colon estadio 1 y 2 es solo cirugía. En el estadio 3 es cirugía más quimioterapia adyuvante, que será después de la cirugía. Entonces, cirugía más quimioterapia. Y en el estadio 4 ahí pueden hacer lo que quieran. La sobrevida es menos del 5%. Ahí van a ver cómo aparecen los charlatanes, ¿no? Dando cosas. Quizás sí valdría la pena decir que cuando yo tengo una metástasis única en el hígado, atención, metástasis única en el hígado, se ha demostrado que puedo hacer la resección de la metástasis y mejora la sobrevida de los pacientes. Y se usan unas quimioterapias especiales que probablemente alguna vez ya conocerán. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el seguimiento que le hacemos al paciente? Primero, a los pacientes, este es el esquema que nosotros hemos tomado y lo hacemos en el hospital de Valiant. Lo controlamos cada 3 meses. Cada 3 meses, los 3 primeros años, el 4 y 5 año, cada 6 meses. Lo que sucede es que el paciente ya se volvió tan dependiente de nosotros que dice, no, doctor, mejor voy a revisar 3 meses. Algunos aceptamos, otros. A estos pacientes se le hace una colonoscopia cada año en los 3 primeros años. ¿Por qué? Porque la recidiva es más frecuente entre el primer y segundo año. ¿Sí? Y la primera recidiva que hay que pensar es en el mismo colon. Entonces le hacemos una colonoscopia anual por los 3 primeros años. Igual, le hacemos una tomografía una vez al año por los 3 primeros años. El artículo carcinio embrionario, que es un marcador tumoral que ya mencionamos en la clase de oncología, ¿sí? Lo hacemos cada 3 meses, ya no voy a ampliar más, es el indicador más sensitivo de recurrencia del cáncer colorectal. ¿De acuerdo? En cáncer de recto, también lo controlamos cada 3 meses, pero cada 3 meses le hacemos tacto rectal cuando se trata de una infección anterior. Una resección anterior baja y ultra baja. ¿De acuerdo? Ahí siempre hacemos tacto rectal. No olvidar eso. ¿De acuerdo?
Muy bien, hasta ahí lo que es el cáncer colorrectal. El día de mañana ustedes tienen dos casos clínicos, ¿no? En los que se van a, en ambos casos se van a hacer estas preguntas, los diagnósticos probables, vamos a hablar, se deben hablar sobre el diagnóstico diferencial, las características de la historia clínica que apoyan el diagnóstico, ¿no? El examen clínico que se realizaría y basado darle fundamento por qué. ¿Qué exámenes son más útiles y por qué? ¿Y cuáles son las opciones del tratamiento? Son dos casos, una mujer de 67 años y un hombre de 74 años. Espero que pueda serles útil esta revisión y bueno, y con ustedes nada más. Muy bien, jóvenes, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Luego, doctor, muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor.